seguimos con otro video. Ya salimos de la cueva, salimos vivos. Denle gracias a Dios, amigos suscriptores, que salimos vivos. Salimos de la cueva del cura. Miren, estábamos comentando con Dora hace ratito que se respira como un aire bien, no sé, como si fuera espeso, como si fuera azufre, bien fuerte, que termina doliendo un poco la nariz. La nariz. Entonces, pero ya salimos, estamos vivos. Descansito. Y seguimos con el recorrido. ¿Ahora para dónde vamos? Ahorita vamos a ir a conocer lo que es el mirador. Tenemos dos rutas, ir a conocer el nacimiento de los monos y ir a conocer también el mirador, donde vamos a ver todo el panorama hasta las playas de nuestro país. A ver la playita. Entonces ahorita vamos para los monos. Ahorita vamos para los monos. No, yo tengo miedo. Pero es que no hay monos, sino que ahí no hay monos. ¿Por qué le dije la de los monos? Ahí le dicen los monos porque dicen que hubo un tiempo que ahí había monos. Que cuando las muchachas iban a traer el agua, los monos se les ponían en la espalda. Y se les quitaban en los recipientes con agua. Vamos, vamos, vamos. Caminando. Ahora hacemos un palo, vamos. Déjenle toda la energía negativa. Hasta que el grande, ¿ves? Corre. Ellas van a abrazar ese árbol porque... Dicen que abrazar los árboles grandes, dice que toda la energía negativa queda en el árbol y se los pasa energía positiva del árbol. Así que ven a la niña, pues está ella abrazando el árbol. Ahí podemos ver que ahorita ella va a terminar feliz porque toda esa energía negativa queda en el árbol. Fuera energía negativa, chuchu. Ya me quitaron el dolor de los pies. Vamos a continuar. Mira, la Alexia ya pegó en el palo ya. La Alexia ya quedó pegada ya. Mira estas niñas. Todo bien puesto. Ah, no, sí, cambiamos entonces. Porque usted la llevaron todo el rato. Mira, ya rompió la boca. Sí, yo le metí la uña. ¡Ay, mamita! Y vamos a pasar por los juegos. Es el palo. Aquella vez, madre, mami, aquella. Mami. Hola. Ah, no, tía Dora. Vamos a pasar por los juegos. Ah, eso es al otro lado. Podemos, cuando vengamos de regreso, podemos irnos al otro lado para ver los juegos extremos. Uh-huh. Para botar todo el estrés. El estrés que vamos a llevar. Seguro que no. Pero vamos caminando al espacio. ¿A dónde vamos? ¿A la montaña más alta? ¡Cabal, corito! Ya nos espera una subida, pero... ¡Riquísimo! ¡Vamos, vamos! En pena, no puedes andar bicicleta. Yo creo que le hizo daño entrar a la cueva. Cueva. Yo creo que le hizo daño entrar a la cueva. Le hizo daño. Le hizo daño. ¡Un tour! Y el nombre entero no lo sabe nadie. ¿Del parque? Ajá. Walter Tilo Denninger. Ay, 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 ay. Yo que puedo un poquito el inglés, pues Walter Tilo Denninger.
Usted le dice tilo. Ajá. Y yo le digo nido. Ajá. Ese era un señor americano que dejó todas estas tierras para nuestro país. Y ¿la donó? La donó. ¿Y ya con toda esta reserva? Sí. Donó ahí todo, todo, desde San Diego Hacienda, San Diego Playa, dejó para escuela, para hospitales, todo. Era un norteamericano. Tenía bastante tierra, pues. Familia, no tenía nada de hijos y se vino a vivir a El Salvador y compró todo esto. Y cuando él iba a morir dejó para el país todo esto, esta reserva. Y hasta hoy pues la cuidan y la protegen bien, porque dentro de poco tendremos un balneario también acá. Ay, para todos nuestros visitantes de este país y los de fuera, de extranjeros. Si quieren venir y contratar a Niña Dorita como guía turística, también. Aquí les tenemos guías turísticas dentro del parque. Ahorita yo ando de guía turística, pero aquí el parque cuenta con todo eso. Uh-huh. Lo que pasa es que Y va que hay para ir a los juegos allí extremos, va que tienen que pedir los equipos. Ajá, los equipos. Sí, llega alguien de los guías a ponerle todo el equipo y puede pasar por todos los juegos. Yo ahorita no estoy viendo de guía porque ella me ha contratado en especial. ¡Ah! ¡Qué cuello tiene esta mujer! Ando ganando como sueldo. Acabo comisiones con naciones para pagar la guía turística y los suscriptores. Si no, me voy a quedar aquí embargada en el puerto de la libertad. No me huele. Ay, es que ya no me huele. A mí le dice ya no se huele. ¿Vamos a ir a los monos o vamos al mirador ahorita? A mí ya dos. No, mejor vamos a los monos y un solo subimos para arriba. Igual, si tiene que regresar. Y nos bajamos allá, pues nos bajamos aquí a ver. No, para ir a los monos tiene que agarrar esta ruta. Y para ir al mirador esta. Vaya, y pues sí. Si vamos a los monos, vamos a ir y después regresamos y los metemos ahí. Pero no, sí. Y luego bajamos y después vamos a quedar. Ajá, los huevos extremos, pero bien arriesgados para bajar. Bueno, entonces nos vamos a bajar aquí sí. Otra vez. Volvemos a venir aquí. No, hay gradas allá, hay gradas para bajar, es más chivo, ¿verdad? Que el día entrando. Sí. Entonces vamos a los monos primero. Sí, por eso. Pero andar con todo esto. Lo dejamos escondido. Se lo coma la. Sí, el mono, león. No hay leones aquí. No hay animales. Solo la pantera roja. ¡Ah! La los peyos le han seguido una pantera. Yo le dejo. Yo le dejo las provisiones mientras me corro. Yo corro, pero me llevo la comida. Yo le dejo la cámara tirando esas fotos ella solita. Tomando ese selfie, lo va a dejar irme mientras va. Aquí queremos. Aquí estamos a la entrada de la orientación más fácil de disfrutar y mejor el parque. Sendero El Coyolar. Esta flechita nos indica que aquí vamos para Sendero El Coyolar. Sendero del Madre Cacao y ruta de la aventura, distancia 3 kilómetros, acceso moderado. ¿Qué tal los vatos de la comida? ¿Qué era? Esos son hoyos para cuando el río, para el invierno, el río llena bastante. Esta agua pasa por ahí a salir al río y al de que las. Mi Tauro, botamos. ¿Felices? ¡Sí! ¿Les gusta? ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Qué bien!
Vete una camioncita usted primero y nosotros después así como vamos ahorita ustedes ven felices estas niñas, pero van a ver más tarde que van a venir. Voy buscando un corazón que en el alma desapareció. Mi huella dejó y lo busqué para debajo de la cama y encontré de mi alma desangrándose. No le importó buscar doctor o alguna curación pa' que no muriera de amor y de pena. ¡Bravo! ¡Un aplauso! ¡Dale, la llena china queda! ¡Pero no la vamos a dar! Ahorita aquí vamos a llegar al puente donde pasa el río. ¿Y sube carro hasta aquí, tía Dora? Aquí vemos este rotulito que dice chan señora, decían los trabajadores de este lugar que anteriormente fue una hacienda. Cuando pasaba una señora vendedora del delicioso refresco llamado chan a la hora del fuerte calor, los trabajadores le decían chan señora, que eran fresco. Entonces por eso le quedó el lugar chan señora, pero ese es al otro lado. Entonces fuimos aquella vez a la hacienda aquí. Sí, a la hacienda chan señora. Cuando vas a comprar la que da ella. Y cuando el río lleva agua. Ahorita podemos ver el río, pero para el verano seca. Solo este es un río caudaloso para el invierno. La vez que venimos nosotros estaba lleno. Sí, ahorita está lleno también. De agua. Pero de hoja. Vayémoslo. Vayamos. Aquí pasa y allá cruza. Ahí vemos otro chico que va a traer agua. Ahí vemos un niño que él va a traer su vista líquida a los monos, ¿ves? Aquí hay agua. De verdad que no se siente tan seguro. Niño. Ahí está una poza, ¿ves? ¡Mirémoslo! Las quedan porque los animalitos bajan a tomar agua ahí. ¿Cuáles animalitos? No, que no habían animalitos. No, pero animales feroces no, nunca hemos visto. Hemos visto venados, hemos visto cotuzas, cuzucos, palomas, una cosa que le llaman taltuza, no sé qué. Miren, ve, y ustedes tienen miedo, miren el gran hoyo que está allá. Es un respiradero. Bueno, amigos suscriptores, hasta aquí les voy a dejar el video. Y los vemos en el próximo video.